la salchicha oficial del hot dog y patrocinador oficial de Los Rojos del Municipal, nos lleva ahora al Mateo Flores para todos los detalles del compromiso de vuelta de la semifinal entre Municipal y Suchitepéquez. El Doroteo Guamuch Flores, nuestro estadio, les traemos lo más emocionante de la semifinal de vuelta entre Municipal y Suchitepéquez. Pero nos vamos primero al calor. Con su nieto. Sí. Y a ver, ¿por qué lo trae al estadio? Bueno, le gusta bastante el fútbol, es portero también en su categoría y tratamos de venir seguido a apoyar a Municipal. ¡Vamos, Rojos! Y nos encontramos al mero mero, al Chapulín Colorado. A ver, cuéntame, ¿por qué viene así hoy al estadio? Vengo a apoyar a los Rojos siempre y esperamos en Dios que podamos hacer algo hoy en este partido para ir a la final. Con todo, Municipal, vamos arriba. Que Laura Bariatti se tome una foto conmigo. ¿Te gusta mucho, Laura? Sí, muy bonita. Laura, por favor, una foto aquí con Víctor. Está muy simpático el muchacho. A ver, ¿cómo estamos viviendo el ambiente en esta semifinal? Oh, desde aquí, maravillosamente, a ganar, porque no nos queda de otra, no nos queda de otra. A ganar, no hay otra. 2-0, 2-0. Pues, ¿qué vamos a hacer cuando venga Suchi y se acerque al Municipal? ¡Le hago una yo! A ver, Gaby, ¿cómo están viviendo ustedes dentro de toda la administración de Municipal este momento tan importante? Es una semifinal y estamos prácticamente a un pasito de lograr el objetivo. Pues nerviosos porque pues por los resultados, ¿verdad? Pero alegre. Yo creo que llegar como que a estas etapas es alegre siempre. Sí. ¡Vamos, Rojos! ¡Hoy ganamos! ¡Vamos por la final! ¡Vamos por la 30! ¡Rojos! 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 Vez Municipal recibía en su cancha al equipo Venado. Para cumplir con la segunda fecha de semifinales, el juego arrancó sin complicaciones y con mucha ansia de parte de ambas escuadras. La emoción que se vivía en el terreno de acción ofreció un espectáculo digno de ver entre dos equipos que añoraban pasar a la fase final. Municipal, por su lado, podía tener más tranquilidad gracias al resultado que logró de 2-1 el miércoles pasado frente a los Venados. Resultado que obligaba a Suchi a buscar por todos los medios anotar. De las situaciones y acciones que podemos mencionar, está la salida temprana de uno de los mejores elementos en la ofensiva para Municipal, como lo es Gastón Puerari, debido a una lesión. En las siguientes imágenes podrán observar el duelo entre JJ Paredes y Nicolás Hagen, quienes con sus atajadas fortalecían sus arcos y equipos, al mismo tiempo que arrancaban sueños al adversario. Los minutos se agotaban, el silbato que marcaría el fin del juego sonaría en cualquier momento. Pero antes, Marco Papa aparecía por la banda derecha y con tremendo tiro despediría al equipo Venado del Doroteo Guamuch Flores. El marcador global cerró con un 3-1 a favor de Municipal. El equipo rojo, dirigido por Gustavo Machaín, tiene 180 minutos más para buscar su copa número 30.
ambiente en el camerino luego de la anotación de Papa y el global pues quedó 3-1? Sí, es importante, ¿no? Sabíamos que Zucchi venía con necesidad de venir a anotar, tratamos de manejar de esa manera y se nos da esa oportunidad de anotar al último minuto, ¿no? Quedé contentos con el resultado y ya pensando en la final. Hagen, importante tu participación hoy defendiendo el arco rojo. Se mantuvo el cero, era un equipo que venía a jugarse la vida, tenía que venir a conseguir goles, lo hicimos bien, creo que la defensa estuvo bien, todo el equipo estuvo solidario, peleó hasta el último momento y al final logramos el gol y la clasificación, ¿no? Danilo, bienvenido nuevamente a Zona Deportiva. ¿Cómo se siente con el triunfo de Municipal y que avanza a la final? No, muy contento, ¿verdad? Creo que todo el aficionado esperaba eso y nosotros también, ¿verdad? Volver a una final y sobre todo, ¿verdad? Disfrutarlo con nuestros aficionados. Un triunfo importante, se pasa a la final. ¿Cuál era el planteamiento para este juego? Bueno, un planteamiento basado en el esquema del equipo, los jugadores que pusimos en la cancha, en lo que había pasado el miércoles también en el partido de ida. Lamentablemente a los 15 minutos lo tenemos que modificar por la salida muy rápida de Gastón. Pero bueno, con más que cambiamos el esquema un poquito, porque son distintos jugadores, distintas características. Y nos costó un poquito el cambio de sistema en los primeros 10-15 después del cambio. El equipo pues se paró bien, el segundo tiempo lo fue manejando, buscábamos ir ganar alguna jugada más, nos faltó un poquito de fútbol, eso sí. Pero bueno, en línea general el esfuerzo fue muy bueno, el orden que tuvo el equipo para poder dominar a un equipo como Zucchi que siempre juega bien y tiene mucha capacidad. Y esperábamos que el gol de contragolpe llegara antes, lo tuvimos un par de centros ahí que pasaron cerca, alguna jugada que no pudimos terminar. Y yo creo que el esfuerzo del grupo se ve un poco premiado con el gol que hace Marco, que nos da la tranquilidad de la clasificación, que le sirve a él mucho también para seguir sintiéndose fuerte y bien. Y bueno, y ahora a descansar, a recuperarse, a recuperar a los futbolistas y a esperar a mañana a ver qué nos toca. Mis amigos, este fue el trabajo especial que Zona Deportiva realizó en la semifinal de vuelta entre Municipal y Suchitepéquez. ¡Pasa Municipal! Soy Paola Estrada para Zona Deportiva. Nos vemos la próxima semana. ¡Feliz domingo! Municipal sigue avanzando entonces y sigue muy latente ese sueño de ganar finalmente la número 30 que le ha sido esquiva los últimos 5 años y medio. Nos reencontramos con todo eso y mucho más el próximo domingo en Zona Deportiva.